Esto, vamos, a rebosar de gente y lo que queda. Porque normalmente cuando aquí hay recibimiento de los autobuses, la gente suele llegar muy justa de tiempo. O sea, la gente suele llegar normalmente 10 minutos antes de que sea o 5 minutos antes. Así que todavía se va a poner… Pues, perfecto, chicos… Perfecto, Dumbia, gracias. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado? A ver, ¿qué nos tienes preparado? De la Queens. Muy buenas. ¡Hombre! Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, Soledad, ¿cómo estás? Gracias por el rey del otro día. Recibido Málaga. Bien, además, buen tiempo. Bueno, así te me llevando adelante, estaba goteando un poco y digo, a ver si nos va a llover, pero todo muy buen tiempo, no hace mucho calor. Además, yo creo que, bueno, se ve aquí. O sea, la gente se ha volcado ambiental bastante. Y también estaban ayer por la noche cuando salimos de aquí, ya había gente esperando. Creo que va a estar bastante guay, la verdad. Qué guay. Tengo unas ganas de ver cómo es dentro. Dime, dime. ¿Tienes algún casco que te sobre para Andrea? Si no le importa. No, pero un casco… bueno, ya, ahora sí, ahora sí. David salvando el culo. Te va a preguntar Jack un par de cositas. Ahora… A ver si no sé… ¿Me oyes, Andrea? Perfecto. No, que decía Paul, lo primero, que gracias por la raid del otro día. Eso es lo primero. Y nada, que tienes el chat revolucionado ahora mismo. Axel te saluda por el chat. María, vamos, que le da una rabia no poder estar ahí contigo, que estaría encantada de poder estar ahí. A Sammy Pollito también te pone corazones. Vamos, tienes a la gente revolucionada, ¿eh? ¿Te han reconocido muchos allí o qué? No, nadie. Sí, yo no salgo nunca en cámara. No, ya, pero coño, eres la voz de la Queens. Cuando sí, pero se no, voy, de la Queens, no voy cantando por la calle, ¿sabes? Buenísimo, es lo que te queda ya, Andrea. Ya, lo que me queda, nada. La verdad es que sí. Nada, muchísimas gracias de corazón. Y voy a hacer una cosa que me acaban de pasar por aquí, ¿vale? Ven un momentito, Álvaro, si no te importa, ¿vale? Aguántame un momento aquí, porfa. Teji, me das miedo. Teji, me das miedo. Me da miedo, mucho miedo. ¡Ah, hostia! Oficial. Ahora sí, le vamos a hacer entrega de la camiseta de los periféricos a Andrea Menéndez. Muchísimas grande. Gracias. Me va a ir mejor que la camisa que me han puesto. tengo un problema, chavales, que vais a flipar. Nos han dado un uniforme de camarero, prácticamente, para a los casters, y me han dado una camiseta, y lo puedo decir, ¿no? Sí, sí. No me caben las tetas. Tengo un problema de infraestructura, bueno, dos. Entonces estoy esperando ahora mismo a que me traiga una camiseta de tirante para ponerme debajo. Bueno, pues mira, bueno. Le podemos tener la solución, por si acaso. Por si acaso, mientras de los periféricos. Vida mía, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias de corazón y que te sea ahora. Que disfrutes mucho, mucho esto, ¿vale? Disfrutadlo vosotros, que esto va a ser único. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Ahí estamos viendo a Laura Vizcaíno desde dentro. Tremendo el autobús. Y ojo, porque vamos a intentar ganar la posición. Ahí estamos viendo todo brandeado con los títulos de la Kings y Queens Cup. Increíble ambiente. Segundo autobús que estamos viendo por detrás. Ambientación estelar. Mira, toda la fiesta que hay dentro del autobús. Estamos viendo a Judith.
Ahora nos cambiaremos de sitio también. Desde la cámara de Telly podéis estar viendo cómo se están bajando directamente el autobús, saludando a todo el mundo. La gente que empieza a cerrar filas con el público para poder estar grabando aquí. Vas a preguntar. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te esperan las finales? ¿Eh? ¿Cómo ves las finales? Preciosa, con esta gente es imposible verlo de otra manera. ¿Algún resultado? Esperemos ganar, pero sobre todo que la gente se divierta. Perfecto, muchas gracias, Mario. Viendo a las jugadoras. Aroney, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Muchísimas ganas. Sí, muchas. ¿Qué sensaciones tenéis de cara a la final? Muy buenas, equipazo, venimos muy preparadas, gran trabajo detrás, así que a disfrutar sobre todo. Yo os veo bastante ganadoras, pero lo que quiero saber es si te atreves a dar un resultado global de cómo puede salir esto. No. Antimufas. Antimufas total, no, no. Pero vamos a ir con todo, a disfrutar de la experiencia y a darlo todo, y si se puede ganar, pues perfecto. Perfecto, no te quito muchísimo tiempo más. Venga, René, vamos hablando. Chicos, tenemos ahora en exclusiva... Mientras le grabo. Ah, sí. Mira, estamos aquí con Navarrosa, gente. ¿Cuánto expectación, ambiente? ¿Qué, te esperabas una diferencia esto respecto a las finales de Barcelona-Madrid? Tú has visto la locura que hay aquí, se ha flipado. La gente en Málaga es encantadora, están volcados. Ya lo estaban en nuestros hoteles, pendientes de nosotros. En la Rosaleda, cuando vinimos ayer a la rueda de prensa. Y mira, hoy esto es una locura. O sea, que hay cientos de personas. Es una barbaridad, una barbaridad. De hecho, luego también, la temperatura acompaña muchísimo. Y sí, en la ambientación que va a haber, yo creo que eso va a ser una olla a presión para los 6 equipos que van a competir. Sí, que esperemos que siga. Bueno, ya se ha destapado el cielo, te iba a decir. Que no haga mucha calor porque vamos a morir, ¿sí, no? Pero no, es el ambientazo es ideal. Y además, como es un estadio más pequeñito, sí, será más acogedor y se sentirá más. Perfecto, pues no te quitamos mucho más tiempo, Navarrosa. Vamos hablando. Muchas gracias. Aquí